Dale. Ciervo, yo lo veo casi como un animal, como un vacuno, acá por lo menos. Es un animal manso, un animal dócil. Se domestica, creo que se domestica bien, fácil de domesticar. ¿En cambio el jabalí? No. Y el jabalí de chico también, pero o sea, de grande no. Todo el que viene se entusiasma, se queda, le gusta estar, lo disfruta mucho. Sí, sí, me costaba mucho. Antes un rollito de película de 17 minutos, que le llaman el rollo de 120 metros, con 20 minutos, costaba la mitad de lo que tenemos nosotros por sueldo, que serían 4 millones de australes. 4 millones de pesos, costaba 2 millones. Entonces me lo daban en mil y mil. Entonces era posible el sueño mío de tener mi película. Acostumbrado a los rollitos chiquitos de 3 minutos que venían antiguamente, tener un rollo de aproximadamente 20 minutos era muy importante para mí. Sumamente importante, era como tener un largometraje. Tengo los 10 mandamientos, Ben-Hur, Barrio Chino, muchos. Sí, algunos videos que estoy comprando ahora. En ese mismo televisor, sí. Es más práctico porque si tengo que hacer algo lo apago y ya está. Ver el cine más complicado. Armar todo. Antes tenía paciencia de armar todo. Subía acá al escenario y montaba todo. Con la pantalla. Quería tener mis butacas, soñaba siempre con ser, siempre soñé con ser este director de cine, de chiquito, cantante, bailarín de tango, cantante de tango y actor y director de cine. Pero como siempre fui tímido y me faltó carácter, me faltó todo, entonces es lo mismo que el que quiere ser policía. Le falta carácter, no puede, porque tiene que enfrentarse a todo tipo de cosas. Limpia, pura. Yo he tenido personas que yo tengo, que yo voy a ver, patronas, no le digo patronas, sino señoras, como a Gladys. Gladys es una doctora, ella no quiere que yo le diga doctora, quiere que le diga Gladys. Y cuando ella tiene una fiesta, ahora va a tener una fiesta y la que va a servir la mesa voy a ser yo. Porque la persona que sabe respetar, se hace respetar. ¿No es cierto? La persona que sabe, póngale, lavar un piso, le puede enseñar a otras. ¿Por qué? Porque sabe. ¿No es cierto? Yo pienso que eso es muy importante en la vida. Saber respetar y hacerse respetar. Es lo primordial para hacer amistad buena. En el pueblo de Atalí Barroca habían muchos turcos. Salían al campo a vender. El señor Dip, mientras pasaba por las casas, hilaba lana con el huso,
y otro viaje iba tejiendo pullover para los chicos. El turco José Luis tenía 3 chicas que quedaron sin madre. Acá ejercía una directora de San Luis, la chica. Trabajaba con ella. Cuando se fue la directora, el turco se la vendió en 60 pesos. La chica se cansó de la señora, le dejó, salió a trabajar, ganó unos pesos y volvió para Talibarroca. Sí, le vendió la chica. Pobre piba, tendría 14 años, 15. Como la necesidad tiene cara de hereje, así que la pobre chica se la vendió. Fue de mala gana y todo. Pero como antes lo que decían los padres era eso, así que la pobre se fue. Pobre piba, tras de que quedaron sin madre. A mí me encanta porque yo estoy acostumbrada a servir mesas grandes. Yo he servido mesas de 30 personas, he sido una mucama fina, con guante, cofia, delantalcito, todo, conjunto, todo. Me gustaba mucho. Y así he aprendido. Hasta el doctor de Uriburu me pasa a verme cada vez que viene, preguntarme si me siento bien, si necesito algo. Y yo le doy verdura. Sí, sí, a todos les agradezco esa buena voluntad que vienen. Para mí es mucho que una persona venga, pase. ¿Cómo está Serafina? ¿Necesita algo? Qué hermoso día. ¿Te gusta eso? Tengo que prenderlo. ¿Qué me manda? ¿Qué? Sí. Va, es el alfabeto. ¿Qué? No sé. ¿Qué teléfono es ese? Este teléfono, pobrecito, es de los primeros que han llegado. Debe ser el primero que vino acá. El sistema ahí. Y la cuadrilla tiene teléfono portátil, tenía ya en ese tiempo. Que lo colgaban al alambre. Ahora, todo a oído. Usted recibe acá, con este ruido, y anota. La B, todas las letras. Todo. Los números, todo. Los signos de pregunta, interrogación, coma, punto, todo. ¿Lo quiere ver? ¿Eso cómo lo aprende? Y hay que memorizarlo todo. Por eso que nosotros tenemos que rendir examen. Fácil, desde luego, ¿no? No es un examen tan exigente, pero... ¿Qué le digo? Las distintas mesas, ¿no? Este es el... telégrafo. Alfabeto Morse, este es Morse. ¿Eh? Todo esto tiene que aprender la memoria. Son como golpecitos. Sí, punto y raya, nada más. Pero entremezclado, 2 puntos, una raya, 1 punto. Es medio complicado al principio. Porque hasta acostumbrarse. Es lo mismo que si usted hablaba, lo mismo que la palabra.
Nada, dice así, le hace acá y lo mismo. Bueno, la que se habitúa al sonido. La recepción, pero usted va anotando, nada. Juan, o sea, lo primero que tiene que aprender para manejar esto es el código Morse. Sí. Y aprenderlo y no solamente transmitir, después recibir. La transmisión es una cosa y recepción es otra. En el año 43, cerca del 44, cuando un tío mío que se dedicaba a proyectar películas en un club de la época del cine mudo, trajo un dibujito. Era tan chiquito, yo tenía 2 años y medio, mi hermanita tenía 1, y mi mamá me tenía alzado, así que era muy chiquito yo, no tenía los 3 años todavía, y mi tío pasó ese dibujito, y que me entusiasmó muchísimo. Y después, siempre quería mucho a ese tío, siempre tenía máquinas de cine, proyectores, que los arreglaba, los reparaba, para dar cine en el club. Y me daba rollitos chiquitos, que colas de rollitos que le quedaban a él. Y él me las daba a mí. Y entonces yo, mi hermana, estábamos comentando con mi hermana anoche por teléfono, dice, me recuerdo lo hábil que eras vos cuando eras chiquito, que tenías 9 años, que armabas los proyectores con latas de aceite. Armaba los carretes, todo con latas, con lamparitas comunes, con anteojos hacia los lentes, con vidrios de aumento. Y mi hermana dice, pero yo digo, pero ¿cómo tan chiquito y no me agarraba corriente andando con cables y con todas esas cosas? Dice, no sé. Y llegaba a darle un cierto movimiento a las películas. En aquel tiempo era 35 milímetros. Ya después, a los 9 años, mamá y papá me traían acá a la Plaza San Martín y yo ya me escapaba a Luz Ferrando. ¿Dónde estará el nene? El nene estaba parado en Luz Ferrando mirando los proyectores de manija, que eran con movimiento. En aquel tiempo eran películas de Charles Chaplin, de Disney, el ratón Mickey, Pato Donald y Fangio, campeón mundial, la carrera, los campeonatos de Fangio, que nunca me pude comprar hasta más grande, que ahorré unos pesos. Yo le decía, papito, comprame un proyector. Dice, hijo, dice, me sale el sueldo de todo un mes. ¿Con qué vivimos? Dice, ¿cómo pasamos el mes? Papá no puede comprártelo. Hasta que pude después yo comprarme uno. Que acostumbrarse con enfermos. Yo con mi padre, se ponen nerviosos, se ponen... Entonces, uno muchas veces hay que calmarlos. Uno muchas veces tiene que demostrar... Vos estás con ganas de llorar y no llorar frente a ellos. Porque entonces yo digo, yo estoy más mal de lo que me dicen. Tragársela. Es malísimo, es muy feo que uno tiene ganas de llorar, pero no puede. Y tenés que tragarte eso, tenés que demostrar tranquilidad que no la tenés. Es feo, es muy feo. Pero cuando uno es joven lo asume. Pero como yo le dije a la doctora el año pasado y al doctor Sil, ahora sí que me costó, me cuesta. No es lo mismo. Ya no puedo asumir, sí tiene razón. Yo soy la más anciana de todas las que estamos aquí, soy la hermana. Él se quería largar de la cama, le agarraba unos ataques de locura terrible. Yo le tenía que tener porque si no, la mano aún gastaba y todo, se rompía las arterias. Y él se me enojaba, soltame porque me tenés aquí ahora. Y claro, y uno tenía que soportar eso y me dolía verlo así, pero ¿qué vamos a hacer? Le digo, mire, señor doctora, yo nunca me hubiera creído que al final de mi vida vivir una situación de esta. Jamás. Fue terrible y horrible. Había que vivirlo para saber. No. ¿Tenés que ir para allá? No, te queda un rato. No hay problema. ¿Cuándo? Ya terminamos. Si ah, bueno. Agua. Yo voy a buscar. Es una linda foto. Y está claro. El y la tía Nilda tiene un cuadro de ella, con la samba de ella y todo. ¿Quién tiene? La tía Nilda. Ah, la Nilda Salvatierra. Vive para allá. Yo sé dónde está. ¿La pintura tiene? No, blanco y negro, pero es un cuadro. Es un cuadro, de esa misma foto, sí. Pero un cuadro con la samba que le pusieron ahí en ese momento. Sí, así es todo ella. ¿La podés tomar? ¿Querés que la pongamos y si la endulzamos? Está bien ahí. ¿Bien? Sí. Se levantó de cestear recién. Ah, Yuya. Sí.
hermosa. ¿Cuántos tiene? ¿Tres años? Dos. Cumplió ayer. Ayer cumplió dos. Oh, parece más grande. Sí. Sí, está. Me parece fascinante una película, digo, ah, de mi época y de lo bueno. Yo le digo a los chicos, eso que ven ustedes no es escenografía, es real. Eso yo lo viví, es de mi época, de los años 50. No es escenografía, es verdadero. Los coches que ven ustedes, las casas, la vestimenta, es todo real, es todo auténtico. Y la época de oro del cine para mí es la del año 52. 48, 50, 52. Tanto extranjero como argentino. Grandes películas. La que me emocionó mucho fue Los árboles mueren de pies, con Dolly Amalia Sánchez Ariño. Esa película, siempre que pasan esa película, me tengo que medicar y acostarme. Me emociona tanto la abuela. Efectivamente, todo monte, casa no había, o sea que la estructura la hicimos completamente con otro señor que era administrador, que está en Buenos Aires, y por supuesto siempre a la par nuestra el dueño del establecimiento, que es el doctor Rubio. ¿Se llama el Galo por alguna razón en particular? Sí, porque el doctor, el dueño del establecimiento, es hijo de francés, entonces en Francia al soldado le dicen el Galo. No, es agricultura y ganadería. Nosotros, la fuerte nuestra, en este momento tenemos casi 2.000 animales adentro vacuno. Y encima, sí, por supuesto, el ciervo, en principio no lo uso como caza, sino lo tenía como un hobby, o sea que el ciervo, en el momento que lo compró para cazarelo, ¿cierto? Pero después se me fue haciendo un ritual de que venía y se ponía a mirar los animales y no cazó nunca más. Entonces, lo calculo que había 2.000 y pico, 3.000 ciervos. Río Santiago, esto es todo agua, ¿sí ves? Todo agua. Acá está la escuela naval, acá está la base naval, esto es agua, todo alrededor esto es agua, todo alrededor esto es agua. Acá está el frigorífico, que ya está la arpelada del sur. Entonces, nosotros embarcábamos allá, damos la vuelta así, venimos acá, así, hasta la escuela naval, hasta acá. Pero por el agua. Cuando llegamos acá, a la desembocadura de los tres canales, Los glóteres venían en picada tirándole al quiña al miratorio, que estaban tirándole a los aviones. ¿Y vos no sabías nada de lo que pasaba? Nadie sabía nada. Sabemos dónde salir, ¿no? ¿Tonto? Cuando llegamos a Ensenada, el tren había arrancado a la mierda ya. Corrimos como una cuadra para agarrarlo. Mm. Mira, si me lo matan, me lo saca para la mierda, cosa que me linda. Si es mala. Pero mira, la primera vena chorro. Mira, te digo la verdad, nos agachamos porque nos parecía que la arrancaba el pecho. Sí, porque venían bien bajito, ¿viste? Para que no lo vieran. Sí, a 50 metros de altura. Arriba de nosotros nada, pasaron. Pero ¿sabes cómo pasaban? El chorro de la explosión. Se veía de noche de donde estábamos nosotros porque estábamos cerca del río de la Plata. De noche mirábamos para afuera. ¿En Avellaneda? No, en de Azategui. Ah. Y se veían todos los barcos que estaban en el mar, ¿viste? Toda la flota que estaba en el mar. Claro, porque había salido. Roja había salido con la flota de mar, había salido. A la abuela le gusta bien cocido, ¿no? ¿Qué? En eso pienso, que todo me salga bien. Y si me equivoco, lo deshago hasta donde sea, pero tiene que salir bien. Sí, está.
Porque, sí, porque es de la única manera que usted puede, que la gente le puede dar un trabajo, confía en usted. No es el hecho de no contar los puntos. Yo todo este trabajo que hago son contables. Tengo las revistas, ¿no? Pero todos los puntos son contables. Acá, por ejemplo, son cinco varetas, ¿no? No varetas, me hacen falta los anteojos. Son cuatro medios puntos. Esta se toma acá, ¿no? Y se cierra. Ahora, tejo cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son contables. Y acá es un sitio ideal, porque como estoy solita, yo cuento. Hola, Nacho. ¿Qué pasa? ¿Quién está allá con ese aparato? ¿Eh? Mira, hay patitos de verdad acá, ¿eh? Acá sí, estos son los que hacen cuac, cuac, cuac. ¿Eh? ¡Uy, che! ¡Hola, Nacho! ¿Qué hace la Ruth con Hola, ese aparatejo? ¿Qué pasa? ¿Quién está allá con ese aparato? Nacho. ¿Eh? ¡Hola, Nacho! Se quiere reír. Soy medio duro para reírme, ¿no es cierto, che? Pues lo veremos en la video de casa, dice. Que hemos estado cotidianamente al tanto de estar en Cotilla, de estar en Corredales, un diálogo muy lindo, muy ágil. Y esperamos que el juego sea igual. Bueno, acomodá. Seguimos luchando, luchábamos como luchaban, luchan ahora ellos, nada más que yo tenía a mi padre al frente, que eso era una responsabilidad. El hombre en la casa es todo. Y bueno, así salimos adelante. Después yo me casé y me vine a vivir acá porque no había hombres, éramos todas hermanas mujeres. Bueno, una se casó, la otra quedó soltera y bueno, siguió trabajando mi esposo y seguimos así luchando y yo lo acompañé. Hasta ahora que faltó él, o sea que ya, bueno, después empezaron las chicas. Y bueno. O sea que no nos... Nos da el físico para hacerlo. Tal vez el día de mañana, bueno, vamos a terminar destruidas, ¿no? Porque eso de levantar una bolsa de 50 kilos, para nosotros no es bueno. Para la mujer no es bueno. Pero entra en la parte del trabajo nuestro. No. ¿Qué edad tienen ahora? 25. Se miran todos. Mira, nosotros hacemos hasta la, o sea, la tarea de vacunar, de marcar, de apartar, bueno, todo eso lo hacemos. De carnear corderos, se encarga ella es la asesina acá. Hacemos la carneada nosotras solas, viene un muchacho que es muy como de la familia. Nos ayuda ahí. Y en el invierno, y bueno, él nos ayuda a matar el chancho y después nosotros lo carneamos, lo hacemos entre todos. Nosotras tres y mi otra hermana y el muchacho. Nosotros nos valimos por todo lo que hacía mi papá. Si él puso un tornillo ahí, bueno, por algo lo puso. Si él araba hondo, por algo araba hondo. Nosotros aramos hondo. Si él sembraba, qué sé yo, 60 kilos de avena, y bueno, nosotros seguimos sembrando 60 kilos de avena porque por algo y así. O sea que nosotros hacemos lo que hacía él. Por supuesto que ahora, viste, dentro de unos años, vos te tenés que ir modernizando. Porque va, viste, cambia, bueno. Pero por ahora, todo lo que hacía él. Todo. Hay hombres y hombres.
Mira, pero es como dijo ella, vos sabés la cantidad de chicos que hay en el pueblo que no... Que se la pasan, que yo no sé, chicos mirando televisión o que se van al club. A nosotros nos duele levantar la cosecha y bueno, toma. El banco. Pero no... No sea que no se les da por decir, bueno, voy a ir a hacer una changuita al campo. No, no. Si nosotros por ahí decimos, pucha, ¿cómo? Si nosotros lo podemos hacer, ¿cómo hay chicos que no lo hacen? Pero nos ponemos contentos por otro lado porque vamos y cumplimos. Porque en esa época el banco, cuando sacamos la cédula, nos ayudó a cubrir unas cuantas cuentas. Y ahora tenés que cumplir. Aparte porque son hombres. Porque hay diferencia entre un hombre y una mujer. Lo que pasa es que está un poco el dicho, que es lo primero que te contestan, ¿no? El campo es para las vacas. Sí. Y ahora andan las listas esas grandes que... Andan con 10, 13 surcos. Sí, pero, vale, que adelantás trabajo. Pero sí, pero no haces nada con adelantar trabajo si la herramienta no te plantea bien, por ejemplo, en una siembra. Eso es lo que vos podés llegar a perder el 50% en una siembra si está mal planteada por la herramienta. Entonces, es como que nosotros no le tenemos envidia a la gente que porque tenga un tractor con articulado y nosotros tenemos ese tractor que ustedes estuvieron observando, vamos a hacer menos. No, para nada. Para nosotros es lo mismo, daremos 10 vueltas más que los demás. Pero bueno, siempre vamos a llegar al final y... Sí, vamos a concluir con la tarea. Son optimistas, digamos. Sí. Tenés que trabajar. Si querés algo, tenés que trabajar. Si no, no vamos a llegar a nada. Listo. Le sacamos los ganchos y le damos vuelta al rastrón. Llevaron a mi padre, quisieron hacer una injusticia con la familia Lorenzo. Cuando no me quedó el final don Lorenzo, él estaba inválido, era un hombre inválido. Las chicas trabajaban con arados, con todo en palo, era una cosa terrible como trabajaban esas chicas. Bueno, y le quisieron embargar cosas, y era una cosa canallesca, casi. Entonces lo llevaron a mi padre para atestiguar, y claro, mi padre... No firmaba con ojo, que no tenía estudio, vino semi-analfabeto. Acá quien le enseñó fue el calígrafo Arrieta, de una familia Arrieta. Y algunos de tontos, algunos españoles, les daba vergüenza, pero si él no pudo ir a la escuela casi, de chiquitito le ayudaba al padre, en la agra y todo, después cuando quedó viuda la abuela, él era el hombrecito que tuvo que ir a ayudar allí también, porque allá se trabaja con bueyes, todo. Mi padre. Y mi padre lo defendió una vez, porque se peleaban allá. Porque mi abuelo era de la política y era contrario al rey y era republicano. Y entonces se peleaba con los otros que eran del rey. Bueno, y una vez lo quisieron acordar al padre de mi papá. Y mi papá tenía 8 años. Y allá había unos acantilados y todo eso, y esto lo esperaron. Y lo acorralaba uno de un lado, otro del otro, claro, paré. Pero el abuelo tenía, porque antes llevaban unos palos que se llamaban tuchos, que eran muy, muy fuertes. ¿Qué hizo él? Él cuando se le venía le hacía esto y le hacía esto con la pared contra él. Mi padre agarró, subió corriendo allá arriba y los empezó a apedrear. Tuvieron que escapar y después... Es una gente maravillosa. Prácticamente me siento en familias. El teatro argentino significa para mí mi papá. Y acá tenemos la banda de sinfónica, la banda de policía de música, que banda significa madre para mí.
son un poco mamá y papá míos. Yo, a pesar de ser un hombre grande, me crié solito, en la calle, me tocó vivir todo. Entonces, sigo siendo el mismo nene. A veces yo le pregunto al doctor, me dice nene, le digo, usted me dice, tenemos casi la misma edad, doctor, usted me dice nene, le digo yo, pero tenemos la misma edad, dice, para nosotros siempre sos un nene, y vas a ser un nene aunque tengas 60 años. Siempre estamos buscando a mamá y a papá. Siempre lo buscamos, en la gente, sí. Me encanta también la astrología, me encanta. Sí, porque aprendí mucho ahí. Aprendí la distancia que se mide en el plafón, la faja de sol, la de lluvia, todo eso. Algunas nubes, como se llaman. Hasta los, más o menos, ahí era niñera, era para todo trabajo, ¿no? Tomábamos parte en comedias, muy lindas, unas comedias preciosas se hacían. Yo allá en Buenos Aires, cuando trabajaba en el servicio doméstico, vio en Buenos Aires, deben de saber ustedes, estaba la casa de la empleada. Entonces yo fui a aprender 3 años de corte y confesión. En esos 3 años que yo fui a aprender corte y confesión, otras aprendían teatro, otras aprendían enfermería, otras aprendían... Bueno, a mí me gustó corte y confesión, ¿no? Pero a su vez, también había personas que iban para... Mono. También iban para buscar chicas para hacer teatro. Y a ustedes les parecerá mentira verme acá sentada y a ver yo hecho una comedia con el nombre. La señora y la niña están de viaje en el teatro. Recité una poesía a San Martín y bailé el pericón. Nunca me olvido de dónde yo nací. Me encanta. Me encanta esta tierra. Me encanta, por ejemplo, esta tranquilidad, esta paz. Es un oasis ver todas estas plantas y cuidarlas yo. Me encanta. Me gusta mucho más que la casa, vamos a decir. La casa me gusta, ¿no? Pero ahora, si Dios quiere... Si Dios me da vida y salud y un poco de dinero, quiero ordenar esta casa. No es mía, pero aquí vivo y quiero ordenarla, quiero tenerla linda. Porque desde chica vivimos en un rancho. Yo no quiero vivir ya más en un rancho. Quiero que esta casa, aunque no es mía, quiero pintarla, quiero revocarla. Y yo creo mucho en la amistad del hombre y la mujer. Porque cuando uno es puro de alma, todas las cosas son lindas, son bellas. Porque es así. Así lo veo yo. Lo siento yo. No es que alguien me lo haya inculcado. No, no, así lo sentí yo. Así lo siento, así lo digo siempre, ¿no? Tengo esta paz que se la daría a cualquiera. Porque es lo más lindo vivir en paz, con uno mismo, con la gente. A ver, voy a revisar. Chao, chao.
sé qué. Hay que pensar con esto, ¿eh? Llevo 30 años ya. Ahí no. Estaba ese mentimil, pero sí que lo voy a hacer que esté. Ahí no. Estas son nuevas. ¿Los girasoles? Estos son nuevos. ¿Y este? Ese girasol tiene. Esto, la ocurrencia de las plantas estas empezó con este. Ahí no. Este es el girasol que hice ya hace como 30 años. Ya había hecho un girasol solo. Ahora con esto hacía de este lado no, porque este tiene los valvulejos bajos. Queda más lindo al piano. Ah, otra cosa, este también se puede poner, se puede correr una octava. Este está suelto. Esto. Sí. Para más suelto. Corre para allá, agarra, este queda más, más adulto. De este lado no, porque. Este tiene el valvulejo bajo. La pintura pierde. ¿Ves como esto? ¿Ves? Pero ahí se vuelve a pintar y hacer esto. También la idea de las rosas. Se corta una chapa larga, todo con esa, esa curvita, y después la, le va dando vuelta, la moldeando. Sin aprendizaje, todo rápido. Está bien, ¿verdad? También, pero no tanto. Me gusta esto porque no preciso atenderla. Ah, sí, porque la planta hay que regarla. Me gustan lindas, pero me gusta. Pero no me gusta tener un jardín natural porque, claro, así yo eso me olvido. No, me trajeron acá, a vivir acá, porque ya no podía viajar. Yo viajaba de la Capital Federal, de Ramos Mejías, hasta acá. Y ya con los años mi organismo no me dio más, me cansé, había muchos paros de tren, muchos problemas. Y decidieron traerme, porque vivía totalmente nervioso, agotado, cansado. Y decidieron traerme, dice, este chico está pasando lo que está pasando, lo traemos y lo tenemos nosotros acá. Me dieron un camarincito, humildemente, lo que han podido darme, me ofrecieron, han colaborado conmigo, me han dado todo lo que tuvo al alcance de ellos. Y estoy muy cómodo y muy contento. A veces quisiera alquilar o irme, pero salgo, doy una vuelta y extraño mi teatro. Tal es así que, tal es el ansia de volver, que para un taxi que pase cualquiera por ahí y me vengo urgente al teatro. Ya estoy en mi casa. Especialmente de noche me dedico a pasar mis películas. Claro, que las siento mías, ¿no? Con todo el volumen, que es cosa que en la casa de uno no lo puede hacer. Sí, mucho, mucho, mucho. Entonces mi padre, ¿qué hizo? Que a él también le vino bien. Se compró un mini, un eso, un, que todo le llama la atención. Un diccionario que fue hecho en París, un diccionario español de la lengua española, mini, chiquitito, pero vos te tienes todas las principales. Vos, por ejemplo, quería saber tal palabra, ¿con qué se escribe? ¿Con H? Entonces, yo sabía manejar. Entonces uno a veces dice, va, mira, ah, este es con H, este es con B. Hasta que después ya me quedó en la cabeza. Y después ya no. No tenía la falta, en principio sí. Después ese maestro nos enseñó para mejorar la letra, que hoy no le enseño. A mí me gusta escribir
yo escribía cuentos y cosas, así que a uno le viene. Mi padre también era un poco poeta y había inventado un verso también él. Y a mí también me dio por inventar unos versos. ¿Y no se acuerda de ninguno? No, de memoria no. Pero por ahí los tengo metidos, pero claro, algunos los encontré, algunos, pero otros no. Qué sé yo dónde los tengo, por ahí uno se olvida. No, 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 yo de amor poco, no me gustaba mucho hablar de amor, ¿eh? Y muchas veces hasta temas del momento. Y por ejemplo yo dibujaba, por ejemplo yo... Se pone en el... Yo dibujé animales, el molino de allá también, la bomba, todo, pero un pichi, pero el pichi me salió tan bien, que parece un picho corriendo con la colita, parece un picho de fotografía. No me pudo salir otro como él. Le hice a los chicos y todo, pero digo, no sé cómo este me salió tan bien. Pero sí, yo un día aquí, como sé yo, ahora desde el año pasado, hace más de un año, muy malo, porque me agarró esa gripe virosa, le agarró a mi hermano también, me dejó afectada. Después, con todos los problemas de la enfermedad del hermano, que estuvo muy enfermo. Yo pienso que mi vida es como un castigo que Dios me ha dado. No puede pensar, pero dígame, yo pensaba cuando ya faltó mis padres, yo digo, bueno, ahora hago mi casita, me quedo con la parte de la quintita que me tocaba a mí, porque están los otros hermanos, digo, y con la pensioncita, bueno. Pensaba poner, porque una señora de un colectivero que me conocía mucho, allá en la Gloria me quería dar cosas para vender, yo hubiera puesto como un kiosco. Entonces uno saca algún pesito también, está en la casa. Le digo, pero no, no. Allá en la Gloria digo, no, acá no puedo, yo tengo que trabajar noche y día con los animales. Tengo muy mal todo, porque está todo cortado, en parte no tiene aguadas, hay que ir hasta bombear. Así que no. Pero sí, cuando vayan a quemar, ya vamos así, ¿qué vamos a hacer? ¿Oíste? Le vamos a dar 30% de ganancia neta a usted. Claro, pues venía, yo venía, le daba el 30% de ganancia neta. Y dice, ¿qué es tan inteligente? ¿Qué es tan inteligente? Ahí te tenía que decir a mí, pero esto ya no. Bueno, ahora voy a poner. Corre tu mano. Te vamos a poner, cambiar de lugar. Ah, no, así es que. Acá tengo tu vidrio. Esto que tiene tacos. ¿Cómo es la cosa? A ver cómo es la cosa. Y había que darle un nombre de una persona, fulano, porque tiene un brazo. Había que hacerle una cabeza también. Y había que simularlo. Bueno, no sé, eso no tiene nombre. A ver. No, si hubiera sido que no hay estas latitas, tendría que haber buscado otro material. No, eso lo había hecho antes. Nada, no tiene nada que hacer. Ahí tienen que decir, bienvenido a mi local. Pero después que lo alcanzó y como es que, ¿no?
Y hay un error ahí. Y a mí me está muy loca. Claro, no se alcanza a leer. Ya. Se ve igual, ¿eh? Se ve esto. Ya, es que tiene muy poco. Había sido que no hay esta la puta. Tendría que haber buscado otro material. No, eso lo había hecho antes. Están los estables de acá. ¿Gaman cuál, el italiano? Sí. En el viejo sí, han pasado muchas figuras, pero yo no las recuerdo ahora. Pero muchas figuras importantes que se contrataban. Vino una cantante muy famosa que la fueron a traer de Italia. Vino especialmente a cantar una ópera acá, al Teatro Argentino, que se quemó. Sí. Gioconda, como Giocolla, como era, no me acuerdo bien. Sí, sí, sí. En la jefatura de estudios están los afiches de las óperas. Carmen, de Aida, Otelo. Los ensayos y cosas que sobre todo me emocionen, cosas dramáticas, aparte de tener partes musicales, partes movidas, me gusta también que me emocione, que el artista me llegue, que me haga llorar, que lo sienta, que me transmita. Y me quedo un poco así, emocionado, y me tengo que medicar. Me emociono, me tengo que medicar. Cuando no me llega. No me llega porque realmente yo creo que lo que están haciendo no es tan bueno. Muchas veces he estado mirando televisión en casa. A mí no me gustaba la televisión, desde ya no me gustaba mucho, más siempre el cine. Iba y venía hasta que me atrapaba la película. Me sentaba y me quedaba a mirar. Porque realmente me llegaba la película y me transmitía algo el artista, aunque fuera extranjero o hablado en otro idioma. Es señal de que estaban trabajando bien. Sobre todo seguía las películas de Rita Hayworth, como Salomé. Linda, linda, sí. La que me gusta mirar mucho es La Guerra de las Galaxias, o El Túnel del Tiempo, o Rumbo a lo Desconocido. Es una cosa que me gusta mucho. Cada vez me está gustando mucho. Estaba muy varado y metido en lo de antes, cerrado a lo de antes. No podía aceptar lo de ahora. Pero ahora acepto todo y veo que es bueno y me gusta. Todo lo que sea bueno. Como un cantante a veces, o es inglés, o es español, o es alemán, o ruso, o judío. Pero digo, me gusta, es bueno. Lo tomo. Está allá adentro. Ah, el mundial tengo algo. Estoy viejo, ya me caigo solo.
¿Dónde está Marilyn? Mi gran amor. Ve, hay películas todavía ahí. Allá abajo está Ben-Hur. La gran querida Marilyn Monroe, ¿no? Es algo maravilloso. Está en largometraje también. Está en video. Está en largometraje en video. Es chiquita, pero tiene cosas muy buenas. Es muy interesante. Muy buen color. Quiero mucho a Marilyn. Vamos hacia la pena, ¿no?